Hi, teacher. Hey, hello, how are you? I'm fine, you? I'm good, thank you for asking. How was your day? Was very busy because I was working with my mom. Oh, okay. And how did it go? ¿Qué tal? ¿Cómo le fue? Oh, very well, but I woke up around 4 a.m. And then I went to my mother's job. It's really heavy. Yeah, I can imagine. Yeah, and yeah, are you working? No, what is the question? Do you have another job? I do, actually, before your class. That's why I was a little bit late today, because I was just finishing the other class. I have one from 8 to 9, and then I have yours. And then in the morning, I have another job. And in the afternoon, I have another job too. So I have like 3 jobs. 3 jobs? Yes. Another 2 jobs? What are you doing? Correct. Yeah, in the morning, I teach as well. I teach English, and in the afternoon, I provide technical support for online courses. That's what I do. Technical support. Soporte técnico. Yeah. Yes. In a call center or? Oh no, at home. I do it from home. It's for enterprise that dedicates to education. So that's what I do. Oh, it's really interesting. I think was in a call center, in an account. I used to, actually. I used to work in call centers as technical support too. That's why I got the experience and everything. But yeah, I used to work in a call center too. And which account? I worked at several accounts. The most recent account that I worked with was with Google as a technical support. It's my pretty cool. Dream job or job dream? I don't know. Dream job. It's my dream job. Right. Cool. But why did you change your job for this? I love teaching, so that's why I prefer teach that than the other one. It's good. I mean, I'm not saying working in a call center is bad, but I'd rather be teaching. That's good. Yeah. Let's say that teaching is my dream job. That's fine. Yes. Maybe 1 year ago, I was working for a dental in a Amway account. But I had a big mistake with English and the what is the fired you? I had an inconvenience, I don't know, or problem with my English skills. Oh, I'm sorry. Yeah, but it was a very good experience in a call center. Then I was working for Tigo, and now I'm working with my mom between. Mientras? Meanwhile, I have a very good job in a call center again. Cool. That's fine. All right, then that's good to know. Yeah. All right. And I'm happy for you. I know you will be hiring a call center. It's just a matter of practice and a matter of patience. Being patient, right? All right. Okay then, guys. So in that case, let's move on with the class. So how are you guys? How was your day? ¿Qué tal el día de todos? ¿Cómo estuvo? Hi, teacher. Very tired. Very tired. I'm sorry.
Yeah, mine too. I don't know what happened with Zoom, and I had issues with the recording, and I went to sleep at like at 2 a.m. Creo que se dieron cuenta de la hora que mandé el video, como a esa hora, un poquito después me fue a costar. Yes, so ahora me aseguré que tengo dos lugares grabando la clase para que no me pase lo de ayer, estaba bien afligida, porque no me había grabado la clase, y yo así como que, ay, Dios mío, no van a poder verla, pero hoy sí, hoy tengo Zoom grabando y un backup grabando también por cualquier cosa. No vaya a ser el diablo, dice mi abuelita. So, all right then, guys. Y también me quiero acostar temprano, así que por eso. Ayer muy tarde me acosté. Bueno, hoy me acosté muy tarde porque fue una madrugada. So, but I'm good. I'm good. I'm here and I'm happy to help you. Now, before we continue with the class, remember that I mentioned that I will explain the on in a net. Pero antes de que le explique esas tres cosas, I don't know if you have any questions. No sé si tienen alguna pregunta. Eneida, yo a usted le debo la ayuda. I'm sorry. Me disculpo que viera que estaba bien ocupadita hoy. No sé si le mando la ayuda después de la clase. Sí, mejor así. Okay, chivo, entonces. Thank you. All right. In that case, let's continue. ¿No hay preguntas antes de que continúe? No, let's continue, teacher. All right then, awesome. So, la práctica de hoy va a ser con el simple present, right? Ya le voy a dar los ejemplos y las preguntas que vamos a hacer. Pero vamos, le voy a explicar rapidito lo de on, in, and at. Este contenido, si no me equivoco, creo que está más adelante, pero es bueno que lo practiquemos desde ahorita. A estos guys se les conoce, ¿alguien sabe cómo se les conoce a esto? El nombre... Preposition of... That's correct. Yes, that is correct. Preposition of place. Vamos a ver solo del lugar ahorita, porque es bastante extenso, porque también están las preposiciones de tiempo. Right? Eso lo podemos ver si ustedes gustan el lunes. Pero no quiero confundirlos entre las preposiciones de tiempo y de lugar. Right? Today, we will just cover prepositions of place. Right? So, prepositions of place, guys, is something we use every day. Now, in Spanish, it's easier because we just have one preposition for everything. Tenemos solo una preposición para todo, que es en el parque, en mi casa, en mi cuarto, en la mesa, right? No importa en qué superficie, en qué lugar esté, no importa. Utilizamos en, pero en español, right? In Spanish, there are three different, and each one of them have their own meaning, ¿sí? Cada uno de ellos tiene su propio significado. Now, let's go with the first one. Vamos con el primero. Vamos con on. All right. So on is the most common. Let's. I'm sorry. So on. When do we use on? We use this one when we are talking about surface or the public transport. We use it when we refer to a surface or public transport. Ponerlo en español también. Lo utilizamos cuando nos queremos referir a superficies o transporte. All right, so that's when we use on. And I'm gonna give you some examples. For example, on the wall, right? En la superficie de la pared. What else? On the ceiling. Right, en el techo o en el cielo falso, por decirlo así. On the door. En la superficie de la pared.
on the bus, si estamos hablando de transporte público. What else? On the page, en las páginas también. On the floor. On the table. Y muchas, muchos, muchos, muchos ejemplos más, right? These are just a few of them. Solo son un par de ellos, right? Let me change color here. Y podemos poner un ejemplo también, right? So for example, where do I keep my keys? Si quiero hablar de las llaves de mi casa, por ejemplo, yo a dónde las mantengo. I keep my keys on the table, right? Las dejo en la mesa o las dejo, hay personas que tienen para colgar llaves en la entrada de la casa, anywhere, right? But for example, myself personally, I keep my keys on the table. So if I have to go out, I just go to the table, I grab my keys and then I go out, right? What else? For example, some people place posters on their walls. So I can say I have posters on my wall, right? Tengo posters en mi pared. O las personas que utilizan cuadros o fotografías familiares, they put them on the wall, right? Porque están en la superficie de la pared. Pero también nos referimos a transporte, bueno, en realidad es transporte en general, no solo transporte público. So I can say I am on the bus. Estoy en el bus. ¿Hasta ahorita hay alguna pregunta? No, yes. Voy a tomar su silencio como un no. Let's continue with the next one. Everything. All right. All right. Thank you, Charlie. So let's go with the next one. In. Now with in, it's a little bit different. All right. Because we use it when we refer to enclosed spaces. All right. And geographical regions. Geographical regions, right? Voy a ponerlo en español también. Lo utilizamos para referirnos a espacios cerrados o regiones geográficas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, in the garden, right? En el jardín. In a box. In a, my pocket, right? In my wallet. Pero también a regiones geográficas, dijimos también. For example, in San Salvador. San Salvador. In El Salvador, right? In what? Morazan, in Santa Ana. Pero también municipios, no solo departamentos. For example, in Apopa, in Soyapango. Concepción, que es Saltepeque. Si existe, Chalatenango, creo que queda. Right? Anywhere, right? And if we use it in a sentence, you can say, I live in
a Popa, por poner un ejemplo. I live. En El Salvador, right? Etcétera. Podemos utilizarlo así. O si queremos decir también, no queremos referirnos a espacios, a regiones geográficas, perdón, sino que a algo en específico. My keys, I have my keys in my pocket, en el bolsillo, right? Tengo mis llaves en el bolsillo. Del pantalón o donde sea, right? So far so good, vamos bien hasta ahorita. Yes, all right. Let's go with the last one then. So we have the last one that is at, right? And for at is a little bit different too. With at, we use it. We use it when we refer to specific points or utilizamos para referirnos a puntos en específico, lugares, instituciones, etc. Right? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, vamos a at the corner, en la esquina. At the bus stop, at the door, at the front desk, at my house, at my job, at the bottom of the page. You can say at the school. That's correct. At the school. Or at the university, etc. Y podemos poner mil ejemplos más, right? Pero quedémonos con esos. Now, and you can use it in a sentence too. For example, waiting at the bus stop. Right? Estoy esperando en la parada de buses. At the front desk. Cuando dicen front desk es como que digamos recepción. La recepción de las oficinas, por ejemplo, o las recepciones de los hoteles, se les conoce como front desk, right? So, I don't know if you have any questions, guys, con on, in, and at. Estos solo son preposiciones de lugar, right? El lunes, si ustedes gustan, podemos ver las preposiciones de tiempo. Pero no quisiera meterme en las otras porque si no, no les quedaría mucho tiempo para practicar. So I don't know if you have any questions. Everything is clear. Awesome then. All right. In that case, what we will do is that I'll explain you the practice for today. Ok, ya guardé la captura de pantalla para que antes de irnos a la práctica se las voy a enviar por WhatsApp, all right? De lo que acabamos de revisar. So the practice for today, guys, is that we will
we will continue with the simple past, porque casi no nos quedó tiempo de verlo el día de ayer, right? And remember, simple past, you can start with a question, right? For example, what will be this formula for the question? Is did plus subject plus verb in present, right? Más el verbo en presente. Plus complements, right? And of course, the question mark. And one example can be, I know what I'm gonna do. Wait, yes, I can what I said. Like this, right? So the plus and right, like this. Otra vez la fórmula para positivo y negativo, right? So we will continue working with the verbs we didn't finish yesterday. All right, vamos a continuar trabajando con los verbos que con los que estábamos trabajando ayer. Se los voy a poner así en presente y en pasado, porque como las preguntas y las oraciones en negativo llevan el verbo en presente, por eso lo ponemos así. Voy a copiar los verbos al chat y ya les voy a enviar también la captura de pantalla en el WhatsApp. Solo déjenme copiar los verbos para la práctica. Stream, catch. There you go. And then there you have some examples. Algunos ejemplos. No es necesario que hagan estas preguntas a sus compañeros, pero si ustedes quieren utilizarlas, no hay problema, right? Puse ahí un ejemplo por cada verbo. For example, with teach, you can ask, did you teach your brother to wash the dishes? Por ejemplo, cuando les estamos enseñando a los niños cómo lavar los trastos, que cada persona tiene su manera de hacerlo, right? So, did you teach that person how to do it? Did you play soccer? Did you sleep yesterday? Did you swim at the pool? Did you catch the mango? Did you see the sunset? Did you take the bus? Did you drink water? Or did you drink soda or any beverage you prefer? Did you watch the car accident? Did you eat pupusas? Did you get the email, right? So that's what I want you to do, all right? Eso es lo que quiero que hagamos. We will work with both things. Vamos a trabajar con ambas cosas ahorita. Solo déjenme buscarlos acá. Aquí están. Ahí está. Ya se los envié al WhatsApp, por cierto. ¿Y qué vamos a hacer en la práctica? What I want you to do, okay, practice. Esto. Make questions with the given verbs or with your own verbs and answer them either in positive or right. Así que la práctica va a ser hacer preguntas con los verbos dados o crear o con sus propios verbos. Ustedes escogen, right?
y responderlas. Responder, ya sea en positivo o negativo. Right? Dependiendo de su experiencia, right? So, make questions with the given verbs or with your own verbs and answer them either in positive or negative. You choose, all right? Esto es lo que vamos a hacer. Ya les mandé, ya vi que ya les cayó al WhatsApp los ejemplos que pueden utilizar. No se preocupen, pueden utilizarlos y crear sus propias preguntas también. I don't know if you have any questions regarding the practice. No sé si hay alguna pregunta en cuanto a la práctica, lo que vamos a hacer el día de hoy. No, teacher. All right, then. Well, in that case, let me just check something. All right. So, please stay on the call. Remember that practice is important. So, I will send you right now the invitation to the groups. So, let's go ahead and practice. If you have any questions, you know that you can contact me and call me to your group with the button that is below with a question mark, right? Si hay alguna pregunta y yo no estoy en su grupo, pueden llamarme con el botoncito que está en la parte de abajo, ¿ok? El botoncito para que yo llegue a su grupo, ¿sí? Ok, then. So, por favor, okay. Aceptemos la invitación. De acuerdo. Okay. Aceptemos la invitación y vamos a practicar. Solo distancia, ¿verdad? Para allá vengo. Michi, vení. Tenía que haberlo dado aceptar a meterme al grupo reducido y como no lo hice me quedé sola. ¿Cómo hago? ¿Cómo? Nunca te ha pasado eso. Es que como la teacher nos envió a grupo, entonces. A todos, ¿no? ¿Do play soccer? No, I didn't play soccer anywhere. Did you sleep yesterday? Yes, I sleep yesterday for 8 hours. Vaya, pregúntame la siguiente. Okay. Aldini, did you take the bus this day? Aldini. Aldini. Oh, Miguel Ramírez.
Did you take the bus, Miguel? Miguel. Miguel. No me escucha. Hello. Aldini. Hi. Hola, Miguel. No le responden. Never. Ok, vamos a ver. Ese a mí se me va el audio, no sé por qué. Ah, ok. ¿Y a Miguel Ramírez? ¿Estará por acá? Bueno, pero para mientras, mientras puedan, practiquen. Okay. Did you drink water or soda? No, yes, I did drink soda, water, but I did not drink soda. Okay. ¿Cuál sería la respuesta para decir did you watch the car accident? I didn't watch the car accident. Yeah, no, I didn't. No accident. No, I didn't watch the car accident. No, I didn't watch the accident. Así es. Uh-huh. Sí, yes. Pregúnteme la siguiente. Okay. Did you eat pupusas? Yes, I didn't eat pupusas in weekend. ¿Está correcto así? On weekend. Yes, I didn't eat pupusas on weekend. Yes. Did you get the email? No sé cómo dice ahí. Get email. Dice, get, uh-huh, get the email. Did you get the email? Did you get email? Yes. No, I didn't get the email. Pero esa get no sé qué significa. Get. Ya le digo. Si tú levantas, tú tienes email. Le pregunto. Ajá, es que sí tengo. Ajá, que sí tengo email. Ajá, si tú ocupas email, o pues, así. Ajá, ajá. Yo sí yo uso. Ajá, que sí yo tengo. Yes. Yes. Yes, I did get the mail. Así. Yes, I did. Uh-huh, I did get the email. Oh, okay. Mm-hmm. Este, en esta donde decía, did you swim at the pool? Swim of at the pool. Uh-huh. No, I didn't swim at the pool. Because I don't saber o poder. I didn't because I can't
swim. Ajá, como de no poder. Ajá, ajá, que si puedo nadar, que si nado en la, que si nadé en la piscina. Ajá, porque dice, tú nadas en la pool, que es piscina. La piscina, pool. Ajá, pool, ajá. Tú nadaste en la piscina. Sería, yes, I did swim in the pool. Swim, in... swim. Así, ¿verdad? Mm-hmm. Yes, I did swim at the pool. Mm-hmm. Ajá, pero para especificar por qué puedo, sería because, mm-hmm. Poder, no sé cómo se dice. I can. Ah, sí, es cierto, mm-hmm. I can. Sería I did swim at the pool because can. Ajá. Así está. Y la otra sería, esa era, dijimos, la segunda sería, did you play soccer? ¿Tú juegas? Soccer es como básquetbol, ¿verdad? O, sí, pero es en pasado. ¿Jugaste? Ajá, did you play soccer? No, I didn't play soccer because I stay working today on all the week, all the days. Ajá, más o menos. La primera sería repitiendo, va estudiando. Ajá, ajá. Han sacado. Did you teach your brother to wash the dishes? ¿Qué quiere decir? Tú lavas. To teach, no sé qué significa. Pero le llamas dishes, tu... platos, trastos. Did you teach your brother to wash the dishes? Pues sí, entonces sería, ¿teach qué es? Enseñar. Ah, tú enseñaste a tu hermano a lavar los trastos. Así es, ajá, ajá. Pero está correcto así como estoy en el pasado, tú le enseñabas a tu hermano Le enseñaste a tu hermano a lavar los trastes. Ah, eso significa teach. Ajá. Uh-huh. Enseñar. Enseñar, ¿verdad? Uh-huh. Vaya, le voy a preguntar, did you teach your brother to wash the dishes? No, I didn't teach. He teaches solo, no sé cómo se diría aquí en este caso. Alone. Ajá, alone. He teaches alone. Ajá, pero no entendí la respuesta. ¿Cómo sería? Repítame. Sería. No, I didn't. Teach. And teach, ajá. Wash the dishes, ajá, o le recorta lo demás, ¿verdad? Tu hermano, porque como ya está bien. Mm-hmm. No, I didn't to wash the dishes, y después. Quiero ver. No, I didn't teach to wash the dishes. Ajá, no, yo no le enseñé a lavar los trastes. Ajá. Solo esas. Sí. Ajá, vamos a ver qué me quedó claro. Es, ajá, donde dice, did you watch the car accident? Did you watch the car? Ajá. Tú watch, no sé qué. Viste. Tuviste el accidente del automóvil, algo así, ¿verdad? Ajá, ajá, el accidente del carro. ¿Viste el accidente del carro? Ah, vale, lo voy a preguntar. Did you watch the car accident? No, I didn't watch the car accident. Ajá, ok. Yeah. Vaya más o menos, pero no nos han sacado. No, son 45 minutos, 40 minutos. Y, algo así. Y ya, ¿cómo va con la plataforma? Hoy no me metí, solo escuché unos audios y que un audio que hay que ir como diciendo
oyéndolo hay que oírlo y que hay que ver que quién se divirtió, que quién no la pasó bien, algo así. Más ajá, o menos. Pero yo no he empezado, porque ahí le voy a preguntar, no sé qué número tiene. Ah, en el grupo lo tengo, pero si no, anota los 78427119. 78427119. Ajá. 78427119. Yes. Yo le voy a mandar esto, cualquier cosa. Okay. Hello, ¿me escuchan? Yes. ¿Cómo estás? Welcome, Miguel Ramírez. Hello, volví. Una pregunta. Y estaba hablando así del tratar de resolver el examen, no el examen, sino resolviendo las primeras clases. Ajá. En la primera serie de preguntas que estaban en la, tuve problemas. How often well, good, cuando responde uno, en la última, no sé si... Mostrar la pantalla, por favor. Hola, nadie mostró la pantalla. ¿Alguien preguntó o solo nosotros dos estábamos hablando? No, Miguel preguntó, pero como que si se fue la señal. Ajá, él preguntaba lo de la plataforma. La de la 1.11, knowledge check. How well can you? The 4. Miguel. Le mando el pantallazo. Okay. Ya lo habrán resuelto. Supuestamente tenía duda él, ¿verdad? Y él iba a preguntar, sí. Iba a compartir la pantalla en la 1.11, creo yo. Sí, esa creo, ¿verdad? Que es. Sí, creo que esa es. Pero... Y ese... Bien, existe el sin auxiliar, ¿verdad? Largo sin auxiliar no existe en negativo. Eso estoy. Largo. Ajá. Sin auxiliar. Siempre va a auxiliar la respuesta. ¿Cómo? Larga. En la respuesta negativa, según la fórmula que puso ella, de ley tenemos que usar el didn't. Por eso el verbo se mantiene. Ajá. Entonces, en negativo, uh-huh, no conjugamos el verbo nunca, ni en corto ni en larga. Eso estaba bien. Solo en positivo toca. Solo en positivo. Toca conjugar. ¿Sí? Ok, y para ir dándole final, did you get the email? Email. ¿Qué es get? Get. Yeah. Get. Yeah. ¿Qué es enviar? Get es enviar el mail. Yes. I did. Oh no, I didn't. Yes. ¿Y en largo? I got. Okay. Sí. Got. Got, pero con la T. Ajá. Got. Got. Yeah.
No. Recibir. Escribir. Get. Ah, recibir. 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 Ya. Yeah. Okay. Ah. En la donde dice did you watch the car accident? Watch. Watch ver. Watch. Okay. Yeah. Si vio el accidente de carros o de coches. Hay gran error de nosotros estar traduciendo, ¿va? Porque se supone que no tendríamos que traducir. No. Según la indicación. Porque si no, la contestamos mal. Ajá, ajá. No, porque, a veces, ajá, porque como pensamos en español. Ah, pues ella nos hacía el comentario de escuchar canciones en inglés para que fuéramos desarrollando el listening. Ajá, también las noticias, hay que escucharlas en inglés. Eso es, ajá, ella nos dio como un canal donde las podíamos escuchar, pero fíjese que yo perdí ese celular y perdí todos los mensajes que ella nos había mandado, no, porque era un canal de noticias y que eran noticias actuales y que iban acorde al vocabulario de nosotros para que las escucháramos, y lo que usted dice, el listening. Sí, it's very important. Listening English every day and speaking English every day. Yes. No era la misma teacher, ¿verdad? Cada mes cambian teachers. Sí, cada mes. Ah, vaya, eso quería saber yo, como yo soy nueva, pues como le digo. Bueno, vaya, bueno, la verdad que 2 meses tuve una teacher. Luego tuvimos a la teacher Pam y ahorita a la teacher Jennifer. Ajá. Y la anterior así hablaba también fluido y todo. Todos hablan bien perfecto el inglés. Ajá. Todos lo hablan bien perfecto. Y de la misma manera como enseñan y cómo escriben de rápido en la pizarra digital, ¿verdad? Es rápido la clase. La teacher Jennifer escribe bien rápido. Yo no alcanzo a copiar. Y no, yo no copio. Yo la captura después ahí en el WhatsApp como está la clase, ahí hay que hacerlo porque ahorita mejor no copiar. Es mejor solo escuchar. Pero si se escucha, ambas han sido bien, están bien jóvenes. Sí, súper jóvenes. Sí. Es que mientras más jóvenes, menos oxidadas. Sí. De todo, no, pues que no, sí, se aprende más rápido, quizás. Bueno, como estamos entre mujeres, ¿verdad? Como cuánta, ¿en qué edad andamos? Porque yo 42 tengo. Ay, no, yo soy mayor que usted, tengo 44. Yo 41. Vaya, casi andamos igual. Ajá, cabal. Como cuarentona. Andamos en la misma década. Ah, cabal. Qué coincidencia. Sí, es que mire, lastimosamente uno hasta este momento se pone a pensar en qué es lo importante, ¿verdad? La importancia del inglés. Porque sí, ya en todos los trabajos, inglés. Y computación también. Yes. Y también que le hemos dado prioridad tal vez a otras cosas. Sí. Nos olvidamos de uno mismo por darle prioridad a otras cosas. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Pero hay que echarle ganas y hay que tratar de hablar más inglés. Entonces, vamos a seguir haciendo las preguntas. Vaya, Neita. Pregunte, Neita. Ok. Did you study in the elementary school? Yes. Elementary sería bachillerato o university. No, elementary es hasta el noveno. Oh, yes. Yes. Ajá, y de ahí, did you study in the high school? Ya sería el bachillerato. El bachillerato. Ajá. And after, did you study in the university? In my case, I did study university is the last year, in the second years
Okay. One in the moment is not study university, only study English. Ah, así sería. In this moment, I didn't study in the university, only I study English in the inglés corporativo. Yes, yes, Nate. Okay, very good. And you, Claudita? I only study in high school. I am not a university. Ah, okay. Very study. Office practice. ¿Cómo sería? ¿Qué? Ajá. ¿Qué? Algo técnico. Ajá, okay. After the high school, you study a technique. Yes. For example, in the health or in the English or in what? The computer. Ah, in the computer. Very good. It's very important too. Like, eso es importante también. Yes. Okay. Are you Eneida? Are you el trabajo sí me han pedido el inglés. Mejor eso en inglés, me dijeron. Así sí, que sí. Está como más le tengo que meter. En mi caso, debería de, ¿verdad? Porque pierdo oportunidades. Exactamente. Igual pero mi caso. No, pero no es así que como que me estén obligando si no aprendo inglés o qué. Sí, pero, correcto. Pero pierdo las oportunidades. Exactamente. Ajá. Eso pasa. Así que, pero bueno. Debemos de ser constantes. Algún día lo vamos a aprender muy bien. Así es. Ustedes... Bueno, ya entró la teacher. Hello, teacher. Ay, quería estar de incógnito. No, sí. No, tranquila. La localizamos. Ya vi. Sí. No pudo estar mucho tiempo de incógnito. Poniéndolos ya al día, estábamos después de la práctica, teacher. ¿Mande? Estábamos poniéndonos al día después de hacer la práctica con lo de la cómo íbamos con la plataforma y esas cosas. Ah, vaya, está bueno. Teacher. Dígame. Eso de la plataforma, me están diciendo los compañeros que es lo único que va como a certificar, bueno, perdón, va como a validar el certificado.
Ah, sí, tiene que terminar toda, bueno, por lo menos el 80% de la plataforma para que la plataforma le pueda dar el certificado. Si no, no le va a salir. Ah, me recuerdo que a donde lo descarga es, se va al progreso, que está en la parte superior izquierda, y una vez tenga el 80% ya le va a salir disponible el certificado. Ah, buenísimo. Pero la misión es el 100, Wilfredo. Sí. Perfecto. Apúntale al 100. Eso sería lo ideal, sí. Sí. Ok. Eso es lo ideal. Okay, sí. Sí. Teacher. Dime. ¿Usted trabaja durante el día o solamente, o también clases de inglés? O sea, ¿trabaja en otra cosa que no sea dar inglés? Esa sería la pregunta correcta. Sí, bueno, en la mañana sí doy clases de inglés. Y en la tarde es que trabajo aparte con una, en otro lugar dando soporte técnico para un aula virtual. Pero de ahí en la noche y en la mañana doy clases de inglés. Ah, genial, genial. Eso estábamos aquí discutiendo, que nos quedaba bien reducido el espacio para las clases, pero ahí vamos. Sí, es de cualquier espacito es bueno para repasar. Yo tuve que dejar el gym por las clases. Buena excusa, ¿verdad? Busqué una excusa con tal de ya no ir. Eso le ayuda. Tres pupusas en cada mano. Así es. Y la soda. Y la soda. En cada clase, al inicio de la clase, pido las pupusas yo. Ah, bueno. Está bien. Sí, entonces. Bueno, no me había dado cuenta de la hora, guys. Regresemos. Le voy a mandar un mensaje a los demás primero. Let's go back. Now. Let's go. Let's go. Now. I think everybody's here. Yes, awesome then. So guys, I would like to know if you have any questions before we go. ¿Alguna pregunta antes de que nos vayamos? I have a little question. Is mango or mango? Mango. Se escribe mango, eh? But you say mango. Like mango. Mango. Yeah. Yeah. Okay. Yeah, mango. Yeah, pero es también aceptado si uno pone mango. Let's say no, porque digamos que así se escribe en inglés. Ajá. Ajá. La gente le va a entender. Y si lo escribe así como mango, pero le va a decir, te falta una E. Mango. Okay. Yes. Mm-hmm. Yeah, but people will understand if you write down just mango. Con respecto a la pregunta. Con respecto a qué, perdón. La pregunta número uno, no sé cómo responder. Cuando decía, did you teach the brother? Esa, la uno. Ah, did you teach your brother to wash the dishes? La respuesta no. Ah, ok. Sí, en esa... Sí. Pudo haber... Se puede usar una respuesta larga o corta, right? Did you teach your brother to wash the dishes? Right? Puede responderla... Uy, permíteme. Right? We can answer it like yes. Yes, I did. Respuesta corta o respuesta larga. Yes, I taught my brother to wash the dishes. Si hubiera sido positiva la respuesta. Si hubiera sido negativa, sería no, I didn't. Oh,
I didn't teach brother to wash the dishes. Quedaría así. Teacher. Ahí, bien. The answer, the negative, I can say, I didn't teach him. Ah, también. I didn't teach him. Yeah, there are different ways to answer. Hay un montón de maneras de responder esas. Estas, digamos, que serían como las más comunes y más fáciles en este momento para que ustedes le puedan dar a alguien más. Okay. Yes. Thank you. You're welcome. Any other question? No question. I don't have a question. Awesome then. Well, if you do, please go ahead and send them to my WhatsApp. Thank you very much for joining today, guys. I'm happy that I got to see you again. I hope you have a good night. I hope to see you on Monday. Take care and have a good night, guys. See you. Teacher, don't forget my... So, right now, ahorita vamos a ver eso. Yes. Okay. Very good. Thank you very much. Goodbye. You're welcome. Good night. Take care. Good night. Good night. Good night. Good night. Take care.